un semestre lleno de actividades para todos los públicos. Esta inauguración tan solo es el inicio de esta campaña que en el caso de aquí, de Enkarterri, en nuestro caso, tiene un lema muy claro: gotas de vida por un desarrollo humano sostenible. Si buscamos la definición de agua en cualquier diccionario o Wikipedia, por ejemplo, nos dice que es una sustancia esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida, incluida la humana. Sin embargo, y ahí es cuando llega el problema, es un recurso que se agota, sobre todo si no lo sabemos administrar bien. Para muchos de nosotros sería casi impensable vivir sin agua en nuestras casas, ¿verdad? ¿Y cuántos miles y miles de familias hay que no han conocido nunca esa suerte? Esta reflexión puede ser la base de esta campaña de sensibilización que hoy comenzamos. A lo largo de esta tarde tendremos la opción de visionar la película La sed del mundo y llevar a cabo un coloquio para compartir impresiones. Pero antes, y para arrancar, nos da la bienvenida a Balmaseda Álvaro Parro, en representación del Ayuntamiento de la Villa. Álvaro Parro, zinegotziak, Balmasedara ongi etorria ematen diogu. Kaixo eta arratsaldeon guztioi. Gaur bertan eta ekitaldi honekin hasiera ematen diegu Enkarterrin eta uraren gainean izango ditugun hainbat aktibitate. Nire aldetik, eskertzera lehenik eta behin zuei etorri zareten guztiei eta antolatzailei, Enkarterri alde, Urpartzuergoa, UNESCO etxea eta LAEK, gure herria aukeratzeko aurkezpen hau egiteko. Como os comentaba, pues daros la bienvenida a todos los que os habéis acercado por aquí y a los organizadores de esta actividad en Enkarterri alde, el Consorcio de Aguas, UNESCO etxea y LAEK. Por principio habernos elegido a Balmaseda como sede del pistoletazo de salida de esta serie de actividades que se van a desarrollar en la comarca bajo el lema de Gotas de Vida por un Desarrollo Humano Sostenible. Antes un poco en el ratito que hemos estado ahí fuera pues, departiendo unos minutos, pues hablábamos pues, desde el sentido que tiene para Balmaseda el agua, pues porque el río Cadagua que le tenemos aquí al lado pues, es, queramos que no, una arteria, en este caso de vida y de agua para Balmaseda y también para la comarca. Y además en esa idea que tenemos tanto desde la parte institucional como desde la parte más de comarca, incluso con agentes privados, de desarrollar el concepto verde en Enkarterri y que sirva no solo de marca, digámoslo así, bonita, sino que además sirva como desarrollo económico y tractor de las personas, pues el concepto del agua tiene una importancia máxima. Entonces, bueno, pues simplemente reiterar las gracias por habernos elegido como sede de inicio de estas jornadas y agradecer nuevamente a los organizadores y a todos vosotros y vosotras por haber acudido. Eskerrik asko, Álvaro Parro. Desde 1991, UNESCO Etxea trabaja para promocionar los programas de la UNESCO aquí en Euskadi. Entre muchos de sus objetivos está el de conseguir un desarrollo humano sostenible. Por ello, han querido, cómo no, formar parte de esta iniciativa. Damos la bienvenida a Ruper Ormaza, presidente de UNESCO Etxea. Arratzaldeon danori, benetan hemen aurrean dago izugarrizko argi bat, ez da erresa hori ikustea zaudeten horretan norekin ari garen hitz egiten, baina nik lehenengo zangura dut oso pozik gagozela hemen, beste erakundeekin bertoko udaletxeek Enkarterri alde eta Enkarterri grup eta konsorzioekin batera. Benetan urteetako asmoa izango dan usteagaz gaur ekintza bat da eta kuposik etorri gara, esaten dudan moduen. Gure ametsa beti izan da Euskal Herria munduakin jostea. Eta gure konzeptu, estimatzen dugu konzeptua da, gizagarapen konzeptua. Gizagarapen konzeptu horren barruan, argi dago, sostengarritasuna oso importantea dela, eta horren barruan, uraren gaia ere oso importantea dela. Horregatik, gustora gatoz, baina hori gauzak ulertzeko,
Pues denbora bat egon behar da, aztertu egin behar da, berba egin behar da, beste leku batzutako historiak ezagutu behar dira, eta gero lekuan lekuko esperientziak egin. Hori da, uste dut, batera jokatu behar duguna, bai bertoko, enkarterrietako egoera berezia eta munduko arazoak batera jokatzen. Desde UNESCO etxea, pues venimos encantados a colaborar en esta campaña, que como os hemos comentado, pues es el inicio de un trabajo que esperamos que sea para muchos años. Yo no hace mucho, no sé qué tiempo era, estuve aquí en la presentación de Enkarterri Green y realmente pues me impresionó. Y luego hablando con Andoni también le dije pues que era un proyecto ambicioso, con lo cual es bueno porque la ambición ayuda a que se puedan conseguir las cosas con tiempo y cosas que son un gran reto. En ese reto, una de las claves es que las distintas instancias, autoridades, organizaciones, personas, puedan compartir una ilusión, puedan compartir esa ambición, porque se entiende que esa ambición va a enriquecer a todos. Ese es el reto y esta campaña, pues es un inicio, por nuestra parte, por lo menos en la colaboración de ese gran proyecto, ¿no? El tema del agua, dentro del desarrollo humano, es una gran cuestión. De hecho, en el año 2010, la ONU aprobó como un derecho, el derecho al agua. Es fundamental, porque en muchas poblaciones, en muchas partes del mundo, se ha puesto en cuestión ese derecho tan fundamental y, de hecho, no es un tema resuelto. Voy a dar algunos datos que son espeluznantes, pero que lo tenemos que tener en cuenta para entender por qué en el mundo el tema del agua es tan fundamental. Son datos muy escuetos que espero sirvan para entender la magnitud del problema. Casi 785 millones de personas carecen de acceso al agua y 2.500 millones no disponen de saneamiento básico, según datos de las Naciones Unidas. 2.500 millones. En lugares concretos como el Sahel, por ejemplo, las familias dedican un tercio de sus ingresos a la compra del agua. Un tercio de sus ingresos a la compra del agua. La falta de acceso al agua en condiciones adecuadas provoca 2 millones de muertos al año, lo que significa 5.000 muertes al día, en su mayoría niños y niñas. Realmente, el tema del agua en la agenda mundial de la ONU es un tema fundamental. Veis las cifras, que son de vergüenza para todos. La diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 5 años. Entendéis que eso tiene que ver mucho con las condiciones de saneamiento, etc. Y específicamente las mujeres se ven claramente afectadas por la escasez de agua debido a sus roles tradicionales de género, que las convierten en proveedoras de alimentación, higiene personal o producción agrícola. También, por ejemplo, tiene mucho que ver estos acarreamientos del agua en una falta de alfabetización, de escolarización de las mujeres, que a su vez tiene que ver pues, con todas otras cuestiones de injusticia. Realmente el agua es uno de los grandes retos de la humanidad. Por tanto, creo que merece la pena entender el agua como bien común, que lo tenemos que hacer tanto a nivel local como a nivel mundial. Por tanto, entender que la participación de la sociedad en la gestión de estos temas, en estos temas de medio ambiente y de desarrollo humano, es fundamental. Por eso, la película supongo que también nos ayudará a reflexionar y después de la película, el coloquio correspondiente. Bueno, simplemente quiero finalizar pues, agradeciendo a los que estamos participando y colaborando en esta actividad conjunta, como habéis oído, pues en Enkarterri Alde y la ENC, y también un agradecimiento especial al consorcio de aguas, y en concreto a su gerente, porque llevamos unos cuantos años colaborando y tengo que decir, y es bueno reconocer, pues es una buena colaboración de la que estamos contando.